¿Sabías que el aprendizaje basado en el trabajo o work-based learning es una metodología para adquirir experiencia, conocimiento y empleo? Así es, ya que esta es una práctica muy aceptada y valorada tanto por las empresas como por las y los jóvenes que buscan talento y empleo. Estas experiencias se concentran en desarrollar habilidades generales que consisten en aplicar conocimientos y destrezas aprendidas en el aula al mundo real. Asimismo, estas experiencias laborales pueden ser remuneradas o no. El aprendizaje basado en el trabajo ayuda a los estudiantes, ya que les permite adaptar sus intereses profesionales, evaluar sus necesidades de capacitación y desarrollar las habilidades y actitudes necesarias para el empleo remunerado. También se puede llegar a dar créditos escolares por estas experiencias. Las empresas reconocen que los beneficios de estas prácticas son mutuos, aunque para garantizar la eficacia del proceso y el progreso, debe existir una interacción adecuada con las instituciones de educación, formación profesional y un apoyo adecuado de las empresas. Las prácticas en empresas como metodología para adquirir experiencia profesional y acceder al empleo son cada vez más aceptadas y valoradas tanto por las empresas como por las y los jóvenes que buscan empleo. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a abordar el tema de aprendizaje basado en el trabajo y algunos de sus retos educativos. Para ello nos acompañan tres personas que saben mucho del tema. En primer lugar, el doctor Alejandro Mota Quintero. Él es licenciado y maestro en psicología por la UNAM, egresado del doctorado del Programa de Departamento de Investigaciones Educativas del CIMVESTAB en México y tiene publicaciones sobre universidades tecnológicas, formación dual y formación por competencias. Actualmente es profesor investigador de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. También nos acompaña la doctora Estela Ruiz Larraguibel. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco y es investigadora titular B del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Sus áreas de investigación son el currículum, formación y vinculación, especialidad en educación y trabajo, educación superior tecnológica y educación media superior tecnológica. ¿Qué tal, Estela? Muchas gracias por la invitación. De nada. Muy bien. Y por último nos acompaña la ingeniera Catalina Irene Nevares Burgueño. Ella es ingeniera industrial química del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Se ha desempeñado como jefe de Departamento de Ciencias Básicas, Gestión Tecnológica y Vinculación, Desarrollo Académico y subdirectora académica del mismo instituto. Fue coordinadora de Educación a Distancia de los Tecnológicos Nacionales de México y actualmente es profesora del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Bienvenida, Irene. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Sí, pues el término, algunas personas lo ven como alguna contradicción de términos porque como que el trabajo es una cosa y el estudiar la educación superior es otra, ocurre en las universidades. ¿A qué se le llama esto de aprendizaje basado en el trabajo, Alejandro? ¿Y cuáles son su relevancia para las universidades? Claro, pues mira, ya, el tema pues, es muy amplio, creo, y para no extenderme mucho en esta primera participación, me centraría fundamentalmente en lo que se hace en las universidades tecnológicas desde el 91 a la fecha. Esta noción de aprendizaje basado en el trabajo
pues tiene como muchas connotaciones en lo que se hace en las universidades tecnológicas. Desde el planteamiento inicial de su modelo educativo, hay una preferencia por darle impulso a los aprendizajes que se definen como prácticos desde el modelo educativo. Y en esta idea de aprendizaje práctico, pues entran como muchos rubros, ¿no? Y entra desde el trabajo que hacen en aula, que hacen en laboratorio, pero también una serie de espacios que se abren fuera de la institución educativa, como pueden ser prácticas profesionales, pueden ser visitas a las empresas, y particularmente algo que se dio fuertemente en estas instituciones fue el tener al final de la formación un semestre totalmente dedicado a una estadía. Estadía es donde pasan de tiempo completo los jóvenes desarrollando diferentes actividades, de un proyecto que puede tener la empresa hasta cumplir con algunas funciones muy específicas dentro de la misma, ¿no? Y parece que esto ha funcionado bastante bien, ha sido muy bien recibido tanto por los jóvenes como por las mismas empresas, y ha sido uno de los principales motores para que los chicos consigan empleo, ¿no? Y parece que es un espacio de aprendizaje bastante rico y que creo que todavía falta mucho por tratar de averiguar qué es lo que pasa ahí, aunque creo que por ahí Estela tiene algunos datos interesantes sobre colocación de egresados bajo esta perspectiva, ¿no? Gracias, Alejandro. Pues Estela, ¿qué comentario tendrías sobre este punto? Sí, claro. Bueno, yo quisiera precisar el término aprendizaje basado en el lugar del trabajo. Esto significa que van a trabajar ya de entrada por el sistema, el nombre, van a entrar a trabajar a un centro de trabajo, que puede ser una empresa, que puede ser una dependencia gubernamental, en fin, un despacho de contadores, de abogados, depende de la profesión para la cual se está formando. Entonces, por ahí ya tenemos esta delimitación. ¿Qué hace un estudiante ahí en una estancia? Bueno, pues simple y sencillamente se enfrenta a hechos reales para solucionar problemas reales y concretos. Bajo la supervisión tanto de un profesor o un representante de la institución como de un representante de la empresa. Luego lo detallaremos eso. Y efectivamente, como decía Alejandro, es exitosísimo. Las universidades tecnológicas son instituciones pioneras en el sistema de la educación superior mexicana desde 1991, que de entrada en su currículum tienen integrados formalmente las estancias de 4 semanas en la empresa. De tal suerte que es muy exitoso para el empleo. También ese es otro ingrediente importantísimo de las estancias, que es si nos interesa facilitarles el empleo en condiciones laborales muy buenas a los jóvenes, debemos generar, propiciar ambientes de aprendizaje como son las empresas. Muy bien, muchas gracias, Estela. Irene, ¿qué más? Bueno, pues yo basándome en que el aprendizaje, basado en el trabajo, es realmente una transición de la escuela hacia un centro de trabajo, como dice la maestra. En realidad, también en los tecnológicos, desde su concepción hace 74 años, que se ha hecho esto de las estadías. Sin embargo, formalmente y ya en la currícula, están a partir del 93 ya con créditos integrados para que puedan tener el último semestre con una estadía que es llamada residencia profesional. En esta residencia profesional, pues ellos adquieren la experiencia y la habilidad para desarrollar precisamente los conocimientos que han adquirido en el aula. Esto pues mediante el desempeño de tareas que les son impuestas según su perfil, según el perfil en que están. Muchas veces nuestros estudiantes son multidisciplinarios en el sentido de que llevan una carrera y una especialidad, entonces como que en la residencia se da el caso que ellos empiecen a descubrir realmente por dónde se quieren ir, porque está el área de ingenierías, el área de manufactura, el área de ciencia, en cuanto a que si se van a ir a un centro de investigación. Entonces,
es como que la oportunidad para que ellos tomen su camino o el camino que crean en ese momento que van a tener. ¿Y ayudados por quién? Por un profesor de la institución, por un asesor externo que está en la empresa y, bueno, pues mediante un proyecto definido que se les asigna cuando ellos adquieren el compromiso de la residencia profesional. Tiene una calificación y es importante hacer notar que nada más se puede llevar una sola vez, así que no, aquí no hay oportunidad de segunda. Bueno, eso por el lado de la parte del currículum, de la parte que está con créditos, pero hay otra parte que también, nada más que no todas las instituciones del Tecnológico Nacional de México la tienen, que es la educación dual. En esa es muy específico, son convenios específicos con las empresas donde se van a hacer las asignaturas a la empresa. Aquí no, aquí es en residencia, son dos vertientes diferentes, que las dos se relacionan con esta estrategia de aprendizaje. Bueno, aquí le dejaría y vamos a seguir platicando de eso mismo. Gracias. Sí, bueno, los tres hablaron de esta instancia nacional que tenemos en México de las universidades tecnológicas y politécnicas. Y yo siento que a pesar de los grandes esfuerzos que hacen todos los niveles educativos por orientación vocacional y difundir la riqueza de la oferta, por muchas razones, la gente tiene en la mente nada más estas cuestiones de entrar a la UNAM o entrar al Instituto Politécnico Nacional o entrar a X o Z Universidad. Alejandro, ¿alguna idea más o menos del tamaño de las universidades tecnológicas en México? ¿Como cuántos estudiantes estamos hablando a nivel nacional? ¿Y qué opinas? ¿Sí crees que la mayor parte de la sociedad mexicana está consciente de la diferenciación de este esquema educativo? Sí, mira, en el caso de las tecnológicas estaríamos hablando una matrícula cercana a los 280,000, 300,000 alumnos para septiembre de este año aproximadamente, porque no hay una cifra todavía oficial sobre este tema. Estás hablando de más de 120 universidades en todo el país. Yo te diría que sí hay una idea clara de lo que son las tecnológicas, de lo que son las politécnicas. Igualmente hay una diferenciación muy marcada con los institutos tecnológicos, pero yo creo que eso no se da en la Ciudad de México, porque aquí no hay planteles. Eso, si tú sales a cualquier estado de la República, a cualquier entidad, tienen clarísima la diferencia de que es una tecnológica, una poli y un tecnológico, ¿no? Si hay diferencias muy marcadas, cada una tiene su vocación institucional. Y yo te diría que me parece que en el caso de las tecnológicas particularmente, sí hay una predisposición justamente a estos espacios que se buscan de aprendizaje justamente con las empresas, ¿no? De hecho, el modelo educativo curiosamente marca fuertemente esta tendencia, ¿no? Habla de que la vinculación con las empresas tiene que ser un componente esencial dentro de su operación. El modelo educativo marca de que el 70% tienen que ser aprendizajes prácticos, y esta idea de la estadía todavía fortalece mucho más esto. Y algo que comentaba por aquí la compañera sobre el tema de formación dual, creo que las tecnológicas del 2008 a la fecha han hecho diferentes esfuerzos por tratar todavía de impulsar mucho más estos trabajos, ¿no? Entonces empezó a hablar de competencias profesionales, entonces migra hacia esta idea que se tiene ahora de competencias, pero me parece que, regresando a la pregunta, creo que sí hay una diferenciación muy clara en las entidades federativas de qué sí son las tecnológicas, los polis y los tecnológicos. Muy bien, gracias, Alejandro. En todas estas cosas hay definiciones técnicas en las que hay consensos internacionales o nacionales en algunos casos, y que siempre es importante separar esto de aprendizaje para el trabajo, que es como la meta final de los planes de estudio tradicionales de las universidades, aprendizaje en el trabajo y aprendizaje a través del trabajo, ¿no? Ahora sí que depende de qué preposición se le agrega ahí. Entonces, regresando al tema, Estela, ¿cuáles podrían ser algunos de los pros y de los contras de esta estrategia educativa y el rol de estudiantes y profesores? ¿Cómo ves? Bueno,
Bueno, yo nada más quería aclarar un poquito lo que decía Alejandro, que en todo el país hay universidades tecnológicas, menos en la Ciudad de México. No extrañe que muchos estudiantes nuestros no tienen ni idea de lo que es una universidad tecnológica ni una politécnica. Pero bueno, hay que hacer algo ahí al respecto, ¿no? Pero hay dos ejes importantísimos que están involucrados en el aprendizaje basado en el lugar del trabajo. Es que se requiere de una intensa y muy interactuante relación entre la escuela y la empresa. Debe haber una relación fuerte, creativa, de mucha participación, comprometida incluso, por ambas partes, por ambas entidades. Y fíjense que estoy diciendo relación escuela-empresa, no universidad-empresa, para involucrar en el concepto de escuela-empresa a los actores. Los estudiantes, los profesores, los coordinadores de carrera y los representantes de empresas, los funcionarios, los departamentos, etc. Todos los que van a tener que ver con la formación del estudiante en este medio. Otro eje es que se convierten las empresas en espacios de aprendizaje. Son ambientes de aprendizaje. Generan procesos para que el estudiante aprenda. Están organizadas de esta manera. Así se han establecido los convenios escuela-empresa en particular. Dentro de estos convenios, dentro de estas relaciones escuela-empresa para llevar a cabo este aprendizaje en los centros de trabajo, las instituciones de educación superior las han realizado bajo diversas modalidades. El más conocido, y eso porque después voy a hablar de ello, es toda una política ya desde 2013 en México, la creación del modelo mexicano de educación dual. Pero los institutos tecnológicos le llaman residencias profesionales, los institutos, las universidades politécnicas le llaman residencias profesionales también. Las universidades tecnológicas, que también ya están, tienen ya sus dos modalidades, las estadías en las empresas y el modelo de educación dual. Y también tenemos universidades como la de Baja California, que le llaman formación en el trabajo con valor de crédito. ¿Sí? Otras le llaman prácticas profesionales. En fin, cada uno le pone su nombre, su modalidad. Tal vez no es muy larga la estancia, otros son de un año, eso ya va a depender de la misma escuela y de la misma empresa. Y hay otra capacidad que está muy fuertemente involucrada y que es lo que le da, digamos, justificación a este aprendizaje, que los estudiantes desarrollan necesariamente una capacidad de empleabilidad. Muy bien, Estela, muchas gracias. Pues, Irene, ¿algo más sobre el tema? Sí, yo considero que la vinculación, así como dice la doctora, es esencial. La vinculación y esos programas que deben desarrollar, pero no solamente en papel, sino aplicar verdaderamente como los diseñan los programas de vinculación, porque se están acercando las escuelas, se están a las empresas y se están dando cuenta de lo que se necesita ahora para estar en las escuelas. Tuve la oportunidad de estar en el departamento de vinculación hace algunos años y lo que se quejaban los empleadores justamente era de esas competencias transversales que a veces en las escuelas como la nuestra de formación técnica se van olvidando. Entonces, el hecho de estar en esa vinculación y que se den cuenta los estudiantes que requieren el trabajo en equipo, que requieren la empatía con los demás, nada de que nomás lo mío, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante porque no es lo mismo cuando trabajan en un proyecto escolar. Aparte de todo, creo que el reducir la curva de aprendizaje de los estudiantes cuando entran a su primer empleo,
se empiezan a dar cuenta de lo que se requiere para estar en la empresa y eso hace que sea ganancia para las empresas, ¿no? Porque los están capacitando. Y es cierto, no siempre se quedan en la misma, pero los estudiantes de los tecnológicos también se colocan. Debe ser porque están acostumbrados al trabajo duro, se colocan inmediatamente en las empresas, tienen muy buena aceptación. Aparte, hay otro aspecto que se me hace importante, se genera una triple hélice, ¿no? Entre las escuelas, el gobierno y las instituciones de las empresas en realidad. Y aquí en el estado de Chihuahua se han generado con esa triple hélice bastantes capacitaciones donde mandan a los jóvenes a estudiar, a hacer su residencia profesional fuera del país. Y ahorita tenemos residentes en Francia, en Tailandia, en Brasil, en varios lugares, precisamente por esa oportunidad que hay de que se vincularon las empresas y el gobierno apoya con todos los trámites. Otra cosa importante, y a mí me parece de lo más importante, es que se puede tener una evaluación de cómo están saliendo los egresados. ¿Quién da esa evaluación? Pues la misma empresa está pensando y retroalimentando a la institución. Oye, pues creo que el inglés hay que ponerlo en práctica. ¿Por qué no haces estos proyectos? Nosotros hemos creado los nodos de innovación a nivel en todos los tecnológicos de innovación y prototipado para que pueda precisamente solucionar los problemas no solamente de las empresas, sino también de la comunidad. Entonces, esa triple hélice que se forma, pues está retroalimentando entre sí para poder lograr esos objetivos en la mejora precisamente de los egresados, de que salgan desarrollando sus competencias profesionales y se adecúen a una comunidad laboral que requiere ciertas condiciones para estar bien. Y en realidad es lo que queremos, el bienestar. Gracias, Irene. Pues, Alejandro, y que ahora sí que los profesores en este aprendizaje basado en el lugar de trabajo, pues tienen la responsabilidad también de que se logre el aprendizaje que está en el currículo, ¿no? De alguna manera. Pues, ¿algo más que quieras agregar a lo ya dicho? Sí, fíjate que ahí yo haría diferenciaciones, porque no es lo mismo la estadía que la formación dual, por lo menos para el caso de las tecnológicas, ¿no? En el caso de las estadías, yo te diría, es un poco más como suelto, ¿no? Menos estructurado que la formación dual, porque sí van a la empresa y de repente llevan sí como un programa, pero no es un programa que tengan que respetar al 100%. Se puede ir ajustando, se puede ir negociando, y ahí es un poco el papel del docente que le da como seguimiento, pero no es un seguimiento tan puntual que como una asignatura que trae temas, horas, momentos de evaluación, ¿no? Es un poco más abierto este proceso. Y algo muy, muy curioso, en el rol que juegan los chicos en el caso de las estadías, que creo que este tema le va a interesar un poco a Estela, curiosamente han rebasado al departamento de vinculación y espero las universidades por ahí me van a brincar, pero lo que han hecho los chicos en realidad es que ellos salen a conseguir sus estadías a veces, ¿no? Rebasan al departamento de vinculación en esta necesidad porque se requieren muchos espacios y a veces la universidad no está como para poder dar esta respuesta tan inmediata y se da la oportunidad de que los chicos consigan sus propios espacios de estadía. Esto por una parte, entonces, ¿esto qué provoca? Que las estadías a veces se den de manera local, sí, en empresas de la región o cercanas a la institución, pero también ha habido veces en que se van a otros estados, ¿no? Y entonces consiguen esas oportunidades en otras entidades. Por ejemplo, caso de Tulatepeji, los chicos se mueven a Querétaro, se mueven a Aguascalientes, ¿no? Ya aprovechando un poco las carreteras, la posibilidad que tienen de movilidad, pues ocurre este proceso. Y el otro que ocurre internamente es que hay una pugna por los lugares de las estadías, porque como bien lo dice Estela, los chicos que consiguen los mejores lugares, digo, no es lo mismo conseguirte un espacio de estadía en una microempresa a conseguírtelo en Santa Clara, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, ¿no? Los chicos que entran a Santa Clara, por supuesto, salen y tienen la oportunidad de empleo
Y ocurre justamente lo que bien platica Estela, ¿no? Consiguen esta parte de las posibilidades de colocarse rápidamente en el empleo. Y en el caso de formación dual, por ejemplo, es un proceso más estructurado. Ahí los chicos no tienen la posibilidad de conseguir los espacios. Sí es un asunto más institucional. Y lo que ha ocurrido en el caso mexicano, a diferencia del alemán, es que aquí sí formación dual está pegada y definida por la institución educativa y no por la empresa. Es decir, todos los contenidos que se revisan son los que o los aprendizajes que tendrías que lograr en la formación dual son los que están definidos desde el plan de estudios. Entonces, ahí no hay vuelta de hoja. O sea, si tú vas a la empresa, el puesto que vas a desempeñar es porque vas a cumplir con los... o vas a reforzar o a aprender los aprendizajes que están definidos en, por decirte algo, en administración 4, 5, en finanzas. O sea, las actividades están pensadas para eso. Pero curiosamente, por eso sí marcaba la diferencia, dual, como no está metido en los planes y programas, tienes que crear estructuras institucionales en paralelo, ¿no? Está la formal de las asignaturas, pero está la parte del proceso que también ya está como estructurado, pero que opera en paralelo a las asignaturas, ¿no? Entonces, yo sí haría esa diferenciación porque creo que sí son como procesos distintos, aunque se busca lo mismo, ¿no? Muy sí, bien. Si me permiten, así rápido, también nosotros tenemos una diferencia en eso. O sea, no es lo mismo la educación dual que la residencia. Las residencias son una parte del currículo, es los últimos créditos, y la educación dual solo ciertas instituciones del Tecnológico Nacional de México la tienen, algunos tecnológicos la tienen, y en realidad sí, se van a hacer las asignaturas a las empresas, con el profesor y también con el asesor de la empresa, que les da los procesos relativos a las asignaturas que están, o sea, aplican las asignaturas en los procesos de la empresa. Entonces, eso a veces es complicado. Así es, sí. Sí, es un escenario no sencillo, pues, para el, ahora sí que la sociedad en general. Pues, estamos en el tiempo de este bloque, vamos a pasar a una pausa y los invitamos a continuar con nosotros. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el aprendizaje en el lugar de trabajo, que tiene pues muchas aristas, ¿no? Es un tema fascinante y muy amplio. Estela, en términos de qué se puede hacer para que esto avance en nuestro país y hacia dónde va, ¿no? Y puedes retomar algo de lo que se dijo en los bloques anteriores, claro. Claro, bueno, había un punto importantísimo de entre el rol del maestro, el rol del alumno en estas estancias o modelo dual o residencias profesionales o prácticas, como se le quieran llamar, pero es una presencia, una participación en una empresa para aprender. Y es el alumno entra a la empresa y se convierte en un aprendiz. Es un aprendiz, no es un estudiante que ve matemáticas 1, matemáticas 2, y ahora aplíquenles con problemas concretos. No, ahí tú vas a interactuar, no solamente con el ambiente sociotécnico de la empresa, la maquinaria, las tecnologías, etcétera, sino también el ambiente social, platicar con los empleados, En mis egresados hay las entrevistas y hay una pregunta muy clara que yo les hago. ¿Cuál es el aprendizaje que más valora y que hayas aprendido en tu estancia? Tratar a las personas, me dice.
cómo tratar a la secretaria, y esta hay que tratarla con pincitas porque es medio sangroncita. Ah, no, al jefe, cómo tratarle, buena onda. ¿Cómo tratar? ¿Cómo hablarle a un proveedor? Al principio se me temblaba la voz, pero ahora ya no se me tiembla. Y ese tipo de declaraciones son aprendizajes muy valorados. Nadie me dijo, ah, pues aprendí a manejar la máquina y la estructura de extrusión de plástico, que es buenísimo, o aprendí a aplicar más material. No, olvídense de eso. Son interacciones sociales. Aquí un supervisor, un empleado un empleado de la empresa se convierte en su tutor con el estudiante. Y el maestro se convierte en un asesor del estudiante, no de la empresa, del estudiante. Porque en las universidades tecnológicas hay convenios de colaboración, que es lo que va a hacer el alumno, pero que también sea de beneficio para la empresa. La empresa, porque al aceptar a un estudiante, también tiene que invertir algo. Que uno de sus empleados se distraiga con él y lo esté capacitando, ¿sí? Que también use materiales. Eso, de alguna manera, algo se tiene que beneficiar a la empresa. Y bueno, ¿yo de qué me beneficio capacitando a este alumno? Ah, porque te haga algo que sea de importancia o de utilidad para ti. Ya, órale. Ah, perfecto. Y él hace, y ahí, incluso con lo que hace el muchacho, es su memoria para graduarse. Entonces, ahí sí hay un cambio, y es un ambiente totalmente distinto lo que vive el muchacho. Aquí el supervisor monitorea, no le enseña, a ver, no, definición número, no. Lo coachea, es un coaching, que va coacheando al alumno, o mejor dicho, al aprendiz. Va monitoreando. O incluso como le llaman los de recursos humanos, utilizan la técnica de la sombra. Está el estudiante como sombra detrás del supervisor, viendo cómo trabaja, cómo habla, cómo todo. Y viceversa. Entonces, es interacción social. Lo que aprende el estudiante no está codificado. No son conocimientos codificados, son saberes, habilidades, competencias. Son procesos, no son objetos, no son los conocimientos como un objeto último, no, el conocimiento de la escuela se convierte en un recurso cognitivo para desarrollar competencias en la empresa. Muchas gracias, Estela. Irene, ¿qué más del tema? Porque las empresas siempre van un paso adelante de las escuelas. Nosotros diseñamos los currículos, los programas de estudio, y cuando se están diseñando, poniendo en práctica, ya en la empresa ya van un paso adelante. Entonces, el reducir esa brecha entre lo que en la escuela se ve y lo que hay en la empresa, no, yo creo que nunca los vamos a alcanzar. En esa parte de responsabilidad, que implica relación con otras disciplinas, o que implica aprender incluso cosas que en la escuela no lo tuvo. Entonces, no tuve ese aprendizaje. Yo creo que un buen programa de vinculación, donde el entorno juegue una parte importante, porque pues, por eso antes nos llamábamos tecnológico-regionales, porque estábamos inmersos en una región. Ahora hay más con la globalización, pues se van más lejos, hay mucho intercambio entre los estados, incluso a nivel mundial, andan nuestros egresados. Muy bien. Pues Alejandro, para cerrar este bloque. Sí, fíjate, bueno, yo les voy a comentar, más que comentarios personales, les voy a compartir un par de experiencias con chicos egresados de este tipo de programas, y que yo espero como que les clarifique algunos de los conceptos que han estado manejando tanto Irene como Estela. Por ejemplo, en el caso de formación dual, me encontré en media superior con un chico al que le cuestionaban su desarrollo académico durante su formación en la empresa, y el director general, me acuerdo bien de la DGT y de la Dirección General de Estudios Tecnológicos de Media Superior, le preguntaba acerca de la asignatura que tenía que ver con valores, ¿no? Y entonces el chico le contestó, bueno, pues mira, desconozco los contenidos exactos de la asignatura, ¿no? Dice, pero lo cierto es que hoy me presenté a esta invitación que me hacen. Y para mí mi código de ética, pues, es el código de la empresa,
y en ese momento pues repitió los valores que la empresa promueve, se presentó perfectamente uniformado, ¿no? Y entonces decía, bueno, no sé si después de esto sea necesario cortar la asignatura de valores en media superior, ¿no? Eso habla un poco del tipo de aprendizajes que van teniendo, no necesariamente esta parte totalmente académica, sino si es esta combinación, ¿no? Y que aprenden justamente pues haciendo las cosas. Y en el otro, es un dato que encontramos hace poquito sobre Dual en Tecnológicas, donde nos dimos cuenta que al platicar con los chicos, hay una diferencia entre los chicos, digamos, normalitos, ¿no? De la formación convencional de un TCU, que van 5 cuatrimestres a clases, se van a su estadía, a lo que ellos le llaman a los chicos duales. Porque ahora resulta que los chicos duales, al tener un programa en la empresa, pero que también ven temas en la escuela, lo que hacen es como generar una sinergia, por llamarla de alguna manera, entre los aprendizajes que tienen en escuela con lo que aprenden en la empresa. Y ahora resulta que aquellos chicos que pues a lo mejor tenían algún problema de asistencia, algunos problemas de reprobación, etcétera, al entrar a Dual les ha cambiado la vida. Son otros, ¿no? En esta sinergia de aprendizajes, ahora resulta que son los aplicados, los que explican lo que los otros no entienden, pero también hay un costo hacia su vida personal, porque ya no somos chicos que pueden ir a la fiesta, ¿no? Que pueden ir a ver a la novia o que pueden ir a jugar con los cuates, porque ahora están metidos en esta otra parte, en su formación en la empresa y en la escuela. Entonces, bueno, pues son como los temas que habrá que poner en la balanza, ¿no? Yo no sé si sea lo correcto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo. Y lo interesante es lo que pasa con los aprendizajes de los chicos, ¿no? Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Bueno, el tema obviamente da para mucho y en el siguiente bloque tendremos algunas reflexiones finales. A continuación vamos a escuchar a un profesor de medicina sobre algunas estrategias que emplea para lograr el aprendizaje en el lugar de trabajo. Sin duda son múltiples las estrategias que se pueden utilizar para evaluar el aprendizaje basado en el trabajo, que van desde la observación directa, la retroalimentación de múltiples fuentes, auditoría de expedientes, simulaciones y aprendizaje y portafolios. Todas estas estrategias se pasan de lo más simple a lo complejo y evalúan no nada más el aprendizaje y el conocimiento, sino van más allá porque se basan en el desempeño de la persona en situaciones reales de trabajo, ¿no? Esto es aplicable mucho para estudiantes en mi campo, por ejemplo, de especializaciones médicas, pero también los mismos instrumentos que se desarrollaron inicialmente para las especializaciones médicas también pueden ser aplicados para estudiantes de pregrado de medicina, si bien esto puede que tome un poco más de tiempo. Estos instrumentos pasan a evaluar de lo simple a lo complejo, evalúan no nada más el conocimiento, sino diversas habilidades y destrezas. Y a lo largo del tiempo, particularmente a partir de los años 70 y en un trabajo inicial en 1995 publicado por Norsini, se desarrolló un instrumento que es el ejercicio de evaluación, mini ejercicio de evaluación clínica, en el que por sus siglas en inglés se llama mini CEX, en el cual se evalúa en poco tiempo algún tipo de conocimiento, habilidad, destreza o procedimiento que en este caso inicial el residente de medicina interna tenía que presentar ante un evaluador. Este tipo de evaluación, por ejemplo, es sencilla, dura no más de 30 minutos, permite evaluar diversas situaciones clínicas, se da con pacientes reales, los cuales también son informados de que se va a hacer este tipo de ejercicio. Se cuenta con fichas estructuradas traducidas a diversos idiomas para aplicarlas y uno de los aspectos más importantes de este tipo de evaluaciones es que permiten una retroalimentación
lo más positiva posible, cosa o aspecto al que no estamos muy acostumbrados los clínicos, ¿no? En general se trata muchas veces al preguntarle al estudiante de pregrado o al residente hasta que se demuestra su ignorancia y la gran ventaja de este tipo de evaluaciones es que lo que promueven son una retroalimentación positiva, lo cual favorece el aprendizaje. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el aprendizaje basado en el lugar de trabajo, este aprendizaje que es mucho más auténtico, que como ya se dijo ampliamente, tiene un enorme componente de este conocimiento más tácito que explícito, de conocimiento no codificado y que ayuda pues a realmente mejorar el desempeño en el entorno en el que ocurre la acción de trabajo. Pues Alejandro, ¿algunas conclusiones o reflexiones finales que nos quieras compartir? Sí, fíjate que me parece un tema bastante apasionante, ¿no? Porque, como lo viendo desde hasta el inicio, tiene muchas aristas, pero yo sí estoy convencido que este modelo o esta estrategia de formación debiera ser mucho más generalizada, sobre todo para impactar en aquellas poblaciones con menos recursos, ¿no? Porque esa es una oportunidad importante para lograr esta idea de la movilidad social. O sea, si tú incorporas a un chico que tenga deficiencias en sus aprendizajes y deficiencias culturales en su casa, vamos, creo que esta es una gran oportunidad para ellos para poder lograr una formación, pues yo diría de excelencia y con buenas oportunidades de conseguir empleo, ¿no? Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Estela, ¿algunas reflexiones finales? Sí, bueno, coincido con lo que acaba de señalar Alejandro, pero me quiero ubicar en el contexto de nuestras enormes y muy grandes universidades. No es fácil entablar interacciones, relaciones con las empresas. Es un trabajo de mucha participación. Las empresas no dicen sí a la primera, pero sí tenemos que, esta modalidad se está imponiendo a nivel mundial. No es de México, es algo que en Europa ya, en la comunidad europea ya para ellos es una política. De hecho, ya hay, ahora el problema es que ya no hay tantas empresas para darle cabida a tantos estudiantes. Pero la cuestión es que, recuerden que se ha favorecido, había un creciente desempleo juvenil. Este era sigue siendo un gran problema, y sobre todo de los jóvenes egresados universitarios con títulos profesionales que no encuentran trabajo afín a su carrera, ¿sí? O con un pago precario o en condiciones precarias. En fin, esto está ayudando mucho. Este es el motivo por el cual se les está recomendando a los estudiantes que vayan a hacer estancias en las empresas. Por otro lado, el cambio organizacional y de forma de producir de las empresas. Se han cambiado muchísimo las cosas, de tal suerte que las competencias socioemocionales y de interacción social, el trabajo en equipo, son las que cuentan más que el saber técnico, conocimiento, porque se compensa con una autocapacidad de aprendizaje que también aprenden los estudiantes ahí en las estancias, ¿sí? ¿Cómo a encontrar información? ¿Cómo saber dónde se encuentra la información ahorita con tantos medios digitales, el Google sobre todo, etcétera? Y por último, tenemos un gran problema, ya no tanto en las escuelas de ingeniería, que también tenemos ahí grandes problemas de un excesismo academicismo, sino también en las otras profesiones, que se acerquen al mercado laboral, que conozcan el mercado laboral de sus profesionistas, que no lo vean desde lo que dice la profesión desde el punto de vista académico, que lo vean también desde el punto de vista de los que demandan los empleadores del mercado laboral sobre la profesión, y que ahora ya no estamos desarrollando formaciones basadas en la profesión, sino en la ocupación. Estamos hablando de profesiones híbridas, ya no lo que dice la licenciado en administración, ahora es el licenciado en negocios productivos, el licenciado en mercadotecnia, y son una mezcla. Ahora está
tenemos la Facultad de Medicina que acaba de crear hace 5 años las ciencias forenses, que quieren ser como el programa, pero no nada más le enseña a ser forense, les enseñan ADN, huellas, psicología criminalística, todo. Hay una transversalidad de conocimientos y saberes que ya se les enseñan en las profesiones híbridas y que supuestamente son más empleables que las basadas en profesiones. Creo que por ahí esto se está imponiendo. Yo les decía que hay una ley en 1983, que se hizo con el sexenio de Peña Nieto, de 2013, perdón, y Coparmex, la SEP participó, el CONOCER, es decir, varias dependencias y la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria para establecer el modelo de origen alemán, pero modelo mexicano de educación dual, principalmente en el CONALEP, pero ahora ya lo están adoptando, sobre todo instituciones privadas. Y creo, acerquémonos, conozcamos en el mercado laboral qué se está haciendo con las profesiones, con nuestros profesionistas que estamos formando. Gracias. Muy bien, Estela, muchas gracias. Irene, ¿algo más? Pues yo nomás quisiera recalcar que ojalá y que la educación en las instituciones de educación superior sea tan útil y dinámica como para que le sirva al que se va a integrar al medio laboral para que se sitúe en una práctica real. ¿Sí? Para que, y que aparte de todo eso, pues todas esas competencias transversales que no se enseñan en una materia específica, como mencionaba hace rato el maestro, que también se recalque que van a eso a las empresas, porque allá es donde les están diciendo lo que tienen que hacer en la parte esta de formación integral. O sea, por más que los maestros tratamos de, en las empresas siempre nos están diciendo que está faltando esta parte, ¿no? Entonces, con eso vamos a lograr que los estudiantes, porque pues en realidad están a punto de dejar de ser estudiantes, pero aún son, se integren a ese mercado laboral. Y también promover pues todos los esfuerzos que se hacen de concursos, como nosotros tenemos la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico y de Innovación, o promover aquellos concursos donde haya el hackatón, un desempeño del estudiante por su propia creatividad, ¿sí? Que también sea una parte de él, el que destaque por él, no solamente como un miembro de una empresa o como que va a entrar a una empresa, sino que a lo mejor también orientarlos a que ellos puedan ser en un momento dado empresarios. Con eso me quedo. Muy bien, muchas gracias. Y es que, híjole, pues el mundo, es que nada de pensar cómo está el planeta dividido en nuestros límites de fronteras de los países y dentro de cada país está toda esta amalgama de instituciones educativas, la sociedad en general y todos los espacios de trabajo y laborales en los cuales que, como sociedad tenemos que interactuar, si requieren, como dijo Estela, y bueno, todos ustedes, una enorme vinculación, apertura, madurez, ser menos desconfiados, ¿no? Porque luego los convenios vienen con un nivel de detalle legaloide impresionante. En fin, sigue siendo un reto, pero yo creo que hay que ser optimistas y ojalá podamos seguir avanzando en este tema en nuestro país. Les agradezco pues mucho su participación. Alejandro, ha sido un placer que nos acompañes. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Igualmente. Estela, muchas gracias por estar con nosotros. Y muchísimas gracias por la oportunidad y el espacio. Gracias. Irene, desde Chihuahua, también bienvenida y gracias. Chihuahua, un abrazo para todos, cada uno de ustedes. Y muchas gracias porque me dieron la oportunidad de expresar una partecita de esto que es el Tecnológico Nacional de México. Gracias. Muchas gracias, Irene. Bueno, agradecemos pues a nuestros tres invitados, invitadas, su participación el día de hoy en este tema tan interesante. Y quisiera terminar con una frase de un filósofo chino, Xun Kuang, que seguramente han escuchado, ¿no? Que dice, dime y lo olvido,
enséñame y tal vez lo recuerde, involúcrame y lo aprendo. Pues muchísimas gracias por su participación y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.